Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales y les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Fabiola, muchas gracias. En sus hogares, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy, Fabiola, vamos a conversar acerca de lo que es el sistema reproductor femenino. Este es un tema muy importante porque, pues, es válido que las mujeres pues, tengan que estar conscientes a cualquier edad de pues, en qué consiste, cuáles son sus órganos internos, cuáles son sus órganos externos y, por qué no, a los hombres que nos están viendo también, que conozcan cuáles son los cuidados y conocimientos en general de este importante sistema. Bueno, y para ello nos acompaña la doctora Rita Peralta, ella es ginecóloga con énfasis en ginecología infanto-juvenil, labora en el servicio de ginecología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y también es salubrista pública. Doctora, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de venir a la U, en realidad lo disfruto montones. Muchas gracias. Doctora, yo quería comenzar la conversación preguntándole en términos generales, ¿por qué es importante hablar de autocuidado femenino, principalmente en la zona genital? ¿Y cuáles son pues, las principales cosas que una mujer debe observar en su cotidianidad? Bueno, mira, tal vez para comenzar tenemos que retomar cuál es el rol de la mujer en nuestra sociedad, cuáles son las funciones, digamos, o las actividades en las que nos desenvolvemos las mujeres a lo largo de toda la vida. Culturalmente, yo siempre digo que hemos sido las cuidadoras de otros. Pasamos toda nuestra vida cuidando a nuestros hijos, a las mamás, a las hermanas, a los hombres de la casa, y usualmente le damos poca importancia al cuidado personal. Vos conversás con una mujer y usualmente te cuenta las citas a las que llevó a sus familiares, a las que llevó a sus hijos, y vos le preguntás, ¿y usted cuándo fue a cita de control? Y te dice, no, doctora, yo tengo 3-4 años de no ir a mi cita. ¿Y cuándo venís? Cuando tenga un tiempito voy. Entonces, yo creo que sí es importante validar la necesidad de que las mujeres tenemos que acudir a nuestros controles también. Y no solo en la parte del aparato reproductor, sino también en otras áreas. Pero digamos que nuestro tema hoy va hacia la parte del útero, de los ovarios, de la vagina. Y pues bueno, vamos a centrarnos en eso. Pero el autocuidado debería extenderse a otras áreas también. Doctora, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los problemas más comunes en términos de salud del aparato reproductor femenino o del sistema, reproductor femenino? Bueno, mira, a grandes rasgos podríamos dividirlo entre lo que son malformaciones congénitas, que son problemas en el aparato reproductor con los que uno nace, ¿okay? Que usualmente se empiezan a diagnosticar en la etapa adolescente. Esas son una serie de padecimientos que atacan el aparato reproductor o el sistema reproductor, como decías vos. Existen otros padecimientos en relación con la adquisición de enfermedades y que usualmente tienen que ver con contacto sexual. ¿Okay? Esa es otra gran área con la que las mujeres podemos tener problemas. Está también el área de toda la parte de procreación, ¿verdad? Toda la etapa reproductiva de la mujer y lo que tiene que ver con el embarazo. Y finalmente está la etapa de lo que son las enfermedades en relación con cáncer, que usualmente tendemos a diagnosticarlas en etapa adulta y en adultas mayores. Entonces, si te das cuenta, son como una gama de cosas, lo que tiene que ver con malformaciones congénitas, infecciones y adquisición de infecciones, usualmente por contacto sexual, la etapa de embarazo y lo que tiene que ver con todo lo de la maternidad, y finalmente lo que tiene que ver con cáncer, que es otra gran área y que usualmente ya hacen etapas mayores. Doctora, eso que usted menciona es muy importante porque normalmente tendemos, o hay una tendencia a nivel de sociedad de asociar el sistema o el aparato genital femenino con infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y esto pues nos amplía el panorama que hay muchas otras cosas por las cuales la mujer tiene que prestar más atención. Exacto. ¿A qué, doctora, qué debemos de prestarle atención? Ok, tal vez podemos hacer de manera muy general pues una división de acuerdo a la etapa de vida de las personas. Como te decía,
mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, niñas, tenemos que tener una serie de controles preventivos en lo que es diagnóstico de malformaciones, como te decía, que usualmente vamos a darnos cuenta que existen cuando la chica empieza su desarrollo puberal. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza la idea que el control ginecológico es únicamente para las mujeres sexualmente activas y únicamente para la maternidad, porque no es así. Existen una serie de padecimientos que pueden tener las niñas y que pueden tener las adolescentes que no tienen nada que ver ni con actividad sexual, ni con maternidad, ni con cáncer tampoco. Entonces, primero esa etapa, ¿verdad? Tener la conciencia de que las niñas requieren también algunos controles y revisiones que son diagnósticas y que son de tipo preventivo. Y también la parte educativa de quitar el miedo de que el ginecólogo necesariamente es porque tengo una enfermedad de transmisión sexual, porque va a ser una consulta dolorosa, porque mejor no voy, porque me da miedo saber lo que tengo. Entonces, ese proceso educativo se empieza desde la infancia. Después, cuando ya estamos en la etapa reproductiva, entonces hay que tener conciencia de la posibilidad de adquisición de enfermedades, ¿okay? De lesiones preinvasivas, por ejemplo, en cuello de útero, que también es muy de etapa reproductiva, y lo que tiene que ver con maternidad, que requiere también un control que idealmente debería ser desde antes de pensar en tener un hijo. Entonces, en esa etapa reproductiva es una etapa donde nuestros servicios de salud y la seguridad social ha estado muy centrada desde hace muchos años. Y finalmente, la tercera etapa es lo que te decía, que igual pasamos el periodo reproductivo, la maternidad, y nos imaginamos que ya las mujeres se convierten en seres asexuados y que no se enferman. Entonces son las señoras después de menopausia, en transición menopáusica, menopausia y en la etapa de adulta mayor, que ya las perdemos de los controles. Entonces ya yo tuve mis hijos, ya yo no necesito hacerme papá Nicolau, ya yo no tengo actividad sexual, entonces ya yo no requiero ningún control, y son las señoras que nos llegan a los servicios de salud con cáncer de vulva, con cáncer de vagina, con cáncer de mama, por ejemplo, y es porque ya perdimos ese control. Nuestra seguridad social se centra, no digo que esté mal, está muy bien, y todos nuestros sistemas de salud se han centrado en la etapa reproductiva y en control de cáncer. Pero lo que es etapa niñez y adolescencia y etapa de adulta mayor la tenemos un poco abandonada, y hay que recordar que es un proceso de vida donde también podemos tener dificultades. Yo creo que eso es una gran recomendación, doctora, que se empiece el tema del autocuidado de la salud desde muy temprana edad, ¿verdad? Desmitificar esa atención solo de la parte reproductiva, ¿verdad? Claro. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros que ya regresamos con más de Vivir Mejor. Muchas gracias por continuar con nosotros. Somos Vivir Mejor, la telerrevista de salud de la Universidad de Costa Rica. Y desde acá, aprovechar para hacer un llamado para que vivamos en paz y respeto hacia los derechos humanos y que utilicemos el diálogo como medio para resolver todos nuestros conflictos. Bueno, el día de hoy conversando acerca del autocuidado del sistema reproductor femenino. Para ello nos acompaña la doctora Rita Peralta, ginecóloga con énfasis en ginecología infanto-juvenil y labora en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Doctora, volvamos a la cotidianidad nuestra, ¿verdad? Donde nos enfrentamos, por ejemplo, a una infección o a una cistitis, o lo más, digamos, como lo más común que uno tiene en la cotidianidad. ¿Qué es? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y cómo prevenirlo? Okay. Bueno, tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre lo que son los síntomas urinarios y el famoso chistate o la cistitis, que 9 de cada 10 mujeres van a tener una al menos en toda su vida, y lo que es la presencia de flujo vaginal. Empezando por la parte educativa, muchísimas mujeres no identifican que estamos frente a dos sistemas separados, y muchas veces hay señoras que piensan que uno orina por el mismo orificio que por el que sale la menstruación, por ejemplo. Entonces, primera enseñanza, son orificios separados, ¿okay? Por un orificio es por el que uno orina y por otro sale el flujo vaginal, y es por el que sale la menstruación, ¿okay? Prevención de lo que son infecciones urinarias, tomar mucho líquido, tratar de usar ropa de punto, los calzones de hilo dental, o que son muy tallados, favorecen que se contamine, que pase materia fecal hacia el orificio de la uretra, que es por donde sale la orina.
tratar de, cuando se nos metemos a las piscinas o al mar o algún río, inmediatamente después de que la persona sale, tiene que quitarse el traje de baño que estaba mojado y ponerse ropa seca, porque esa humedad también favorece las infecciones urinarias. Y si ya la persona tiene fiebre, tiene mucho malestar cuando orina, tiene esa sensación de ardor que es muy desagradable, pues sí debe acudir a algún control médico para que se le haga un examen general de orina y se le indique un antibiótico en caso que sea necesario. La presencia de flujo vaginal, que es otro síntoma que a las señoras les molesta mucho, tenemos que decir que desde el momento en que la adolescente tiene su primera menstruación, a partir de ese momento y aún un par de años antes, hay flujo vaginal que es normal que exista. ¿Okay? Es un flujo que es blanco, transparente, que puede tener hasta un pequeño tono amarillo en alguna cantidad, manchar el calzón, ¿okay? Pero ese flujo se considera que es normal, ¿okay? Después de que ya arranca la pubertad. Si el flujo tiene mal olor o tiene un olor diferente al que la mujer percibe, si el flujo pica o si arde, ¿okay? Si adquiere un color verdoso o grisáceo, ya estamos hablando de un flujo vaginal que no es normal y que corresponde a algún proceso infeccioso, que no siempre es de transmisión sexual. Algunas veces puede ser por contaminación, igual por materia fecal, por el tipo de ropa que usa la mujer, por la utilización de tampones, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando se presenta un flujo con las características que te dije, la persona sí tiene que consultar. ¿Okay? Mientras el flujo sea blanco, transparente, con una pequeña tonalidad amarilla, no pique, no huela mal, y no arda, es un flujo normal. Doctora Peralta, en el mercado hoy en día se consiguen pues duchas vaginales, perfumes, talcos, todos estos productos, hoy en día desde su expertise, ¿se recomiendan, no se recomiendan? Ok, las duchas vaginales no se recomiendan en la actualidad, sí existen en el mercado, pero no debería aplicarse ningún medicamento, ni ninguna loción, ni talco, ni nada dentro de la vagina sin que no haya existido antes una consulta médica, ¿ok? Entonces, no se recomienda la utilización de ninguno de estos productos. Las toallitas húmedas, mientras la paciente no haya tenido ninguna reacción alérgica, la mujer, pues sí se pueden utilizar, lo mismo que los protectores diarios, las toallas sanitarias que hemos usado siempre y los tampones, todo lo que son tampones, toallas sanitarias, toallitas húmedas, sí se pueden utilizar. Siempre y cuando la paciente no haya tenido ninguna reacción alérgica. Duchas vaginales no, ni tampoco ningún producto que no haya sido indicado por un médico dentro de la vagina. ¿Okay? Y estos jabones que uno encuentra muy exclusivos para la zona íntima, okay, ¿realmente representan una condición mayor a la que se puede...? No favorece. La higiene vaginal se puede hacer con agua únicamente, ¿okay? Se puede utilizar el jabón similar al que utiliza la persona para el resto del cuerpo. Estos jabones neutros y jabones vaginales que hay ahora en realidad son más una moda que ha venido en los últimos años. Si la persona quiere utilizarlos, los puede utilizar, no es indispensable, ¿okay? Ni es una condición que sea más favorable para la salud genital. Si alguna lo quiere comprar y quiere utilizarlo, puede usarlo, pero no es indispensable, ¿okay? No es un requisito que uno tenga que tener para la higiene. Como te decía, prácticamente que con solo agua que la paciente utilizara sería suficiente. Y sí debe haber una limpieza diaria, ¿verdad? Yo me voy a robar tal vez este segmento con permiso de Fabiola, porque se me queda otra pregunta que va en la misma línea. Y es que al menos yo recuerdo cuando era estudiante que había un estudio que asociaba el talco con el cáncer de ovario y algunas cosas que se mencionaban. ¿Eso ya hoy en día ya está descartado o está más que comprobado? Algún momento sí se encontró alguna relación, pero no demostrado en la actualidad. O sea, si la paciente quiere utilizar talco en adultos, ¿verdad? En niñas no se recomienda, puede utilizar. Y de hecho estos productos siguen en el mercado sin ninguna regulación ni nada. Entonces, tenga eso tranquilo. Doctora, ya para finalizar este segmento, más allá de hablar de las infecciones de transmisión sexual, el autocuidado debe verse con otra óptica más amplia, ¿cierto? Claro, era un poco lo que te decía en el bloque anterior. Uh-huh. Autocuidado debería trascender, en el caso de las mujeres, lo que es únicamente el cuidado del sistema reproductor.
debería de involucrar otras áreas, y en eso estamos hablando de autoestima, de capacidad de tomar decisiones, de poder elegir lo que sea mejor para mí, de tener la disciplina y el compromiso de asistir a mis controles, de tener la posibilidad de tomar tiempo para mí misma, para ir a mi revisión sin que eso me genere culpa, sin que eso sea algo. A veces las señoras hasta valoran hasta no tomar el dinero de los pasajes para ir y priorizarlo en alguna función de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces autocuidado debería trascender lo que es el aparato reproductor y verlo más bien como la posibilidad de que tengan las mujeres de cuidarse y de darse espacio para sí mismas en todas las etapas de su vida. Doctora, vamos a hacer aquí una pausa nuevamente, Fabiola, para luego volver a nuestro tercer bloque y final, para que en sus hogares se queden con nosotros y pronto retornamos. Hola, bienvenidos a Vivir Mejor. Aprovechamos el capítulo acerca del autocuidado del sistema reproductor femenino para conversar acerca de uno de los aspectos a los cuales hay que prestar atención, la menstruación. La información es para todos, pero va dirigida especialmente a las chicas que están empezando su periodo menstrual. Preste atención al ciclo completo de la menstruación, los días, la frecuencia, emociones, molestias y demás, para conocerse y reconocer cuando algo no anda bien. Para elegir la forma de absorción de flujo menstrual que más se adapte a usted, recuerde que existe una gran cantidad de productos, por ejemplo, copas, tampones y toallas con alas, sin alas, con aroma y sin aroma. Pruebe varios productos hasta encontrar el adecuado. Consulte a alguna mujer de confianza su opinión acerca de algún producto. Hay toallas sanitarias más delgadas para los días en que el periodo es más ligero, otras más gruesas para cuando se está sangrando más o para utilizar en la noche al dormir, y las más delgadas, de uso diario o protectores de ropa interior, que se utilizan o no según el gusto de cada mujer. Si utiliza tampón y desea protección extra, usted puede utilizar un protector de ropa interior. También hay productos alternativos que son naturales o reutilizables. Algunas mujeres los prefieren porque sienten que son mejores para el cuerpo y para proteger el medio ambiente. Entre ellos están las copas menstruales. Son pequeñas copas de material flexible que se colocan dentro de la vagina para recoger la sangre. Algunas copas son desechables. Otras se vacían, se lavan bien y se vuelven a utilizar. Toallas reutilizables. Son toallas de tela que se colocan en un revestimiento que se adhiere a la ropa interior. Se lavan y se reutilizan. Toallas de algodón y tampones blanqueados sin cloro. Son desechables, pero están hechos sin productos químicos. Para estos y otros productos, compare comodidad, precio y beneficios. Otras recomendaciones para los días de flujo menstrual son: revise su toalla cada 2 horas durante el día para ver si necesita cambiarla. Usted debe cambiarla antes de que se empape con sangre o comience a oler. No es necesario usar desodorante o toallas perfumadas, ya que a veces pueden irritar la piel o la vagina. Tampoco se recomienda usar toallas si va a nadar, ya que pueden acumular mucha agua, volverse voluminosas a la vista y podrían gotear cuando usted salga del agua. En ese caso, trate de usar un tampón en su lugar. Se recomienda cambiar de toallas a menudo y mantener una buena higiene en general. Le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del sistema reproductor femenino. Para ello nos acompaña la doctora Rita Peralta Rivera, ginecóloga del Hospital Calderón Guardia. Doctora, hasta ahorita hemos hablado más como de la parte externa, ¿verdad? Del sistema reproductor y de los cuidados. Pero, ¿qué tanto y cómo podemos cuidar las partes internas de nuestro sistema reproductor? Okay. Mira, ese es un punto importante porque al estar el útero, la vagina, los ovarios dentro del cuerpo, no es un órgano que sea visible externamente y las posibles enfermedades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte de cáncer, no son visibles, por ejemplo, que si tuviéramos una lesión en la piel. Entonces, nosotros tenemos dentro de la Seguridad Social desde hace muchos años todo el programa de tamizaje de Papanicolaou,
que es un control preventivo y diagnóstico de lesiones precancerosas y de cáncer de cuello de útero, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres en Costa Rica. Entonces, ese control de Papanicolaou debe comenzar desde el momento en que la persona inicia actividad sexual. Es un control que debe hacerse máximo cada 2 años hasta los 65 años de edad. Entonces, como te decía, trasciende lo que es la etapa reproductiva de maternidad y debe continuar aún en la etapa en que ya estamos como adultas mayores. Entonces, ese control debe hacerse cada 2 años y aparte de eso es una oportunidad para el médico o la médica de hacer una exploración vaginal e identificar cualquier problema que haya en otras áreas. Entonces, ese sería, digamos, como un control básico. Igualmente, el espacio de Papanicolaou debe aprovecharse por los médicos para hacer la evaluación de mamas, que es la otra gran área con la que tenemos complicaciones y que es causa de muerte de muchísimas mujeres en nuestro país. Entonces, el espacio Papanicolaou debe aprovecharse para hacer examen de mama por un médico, que si bien no es un examen altamente sensible para diagnóstico de cáncer de mama, pues sí es la oportunidad que tenemos de que la mujer acuda a la cita y poderle hacer también la valoración en lo que tiene que ver con las glándulas mamarias. Doctora, yo quería preguntarle si un embarazo a temprana edad puede eventualmente afectar negativamente todo lo que es el sistema genitourinario. Bueno, ve, ninguna adolescente debería estar embarazada, ¿okay? Debemos de partir de ese hecho. La adolescencia no es un periodo para tener hijos, es un periodo que yo esperaría en condiciones ideales que todas las chicas estuvieran en el colegio, estudiando, en sus etapas de desarrollo adolescente, planeando algún proyecto de vida. Y entonces debemos partir de ahí, ningún adolescente debería tener hijos. Entonces ya en lo que es la parte psicosocial y de expectativas de vida y de proyecto de vida para esa chica, ya eso no lo interrumpe, pero lo pone cuesta arriba. En lo que tiene que ver con la parte biológica, sí sabemos y está demostrado por el Centro Latinoamericano de Perinatología inicialmente y por muchos estudios más, que toda mujer de 15 años o menos tiene mayor riesgo biológico de complicarse durante el embarazo, ¿okay? Entonces sí, hay más riesgo de parto prematuro, hay más riesgo de anemia, hay mayor riesgo de enfermedades hipertensivas durante el embarazo y todo eso sí puede tener secuelas a largo plazo en la muchacha. Entonces, cuanto menos edad tenga la adolescente, al momento del embarazo tiene mayor riesgo de complicaciones. Y en lo social, pues claramente durante toda la adolescencia. Doctora, a ver, conversemos un momentito acerca de la prevención del cáncer. ¿A partir de cuándo hacerse exámenes? Bueno, la prevención del cáncer comienza casi que desde el momento en que nos convertimos en adolescentes. Y era lo que te decía desde el principio, ¿verdad? El autocuidado debe trascender y debe ser en todas las etapas de la vida. Desde la parte ginecológica, pues nosotros trabajamos en prevención de cáncer de mama, como te decía, promoviendo el autoexamen de mama y la valoración médica por lo menos una vez cada 2 años. La prevención de cáncer de cérvix, que se hace con la prueba de Papanicolaou, que sí está al alcance de todas las mujeres en el país, con seguro, sin seguro, nacionales, inmigrantes, todas tienen derecho a tener su prueba de Papanicolaou en la Seguridad Social. Lo que es cáncer de ovario y cáncer de endometrio requiere pruebas de tamizaje de mayor complejidad, como es el ultrasonido, que ese ya estaría al alcance de algunas mujeres en el caso de que el médico identifique alguna condición de riesgo. Pero entonces, preventivo, Papanicolaou, examen de mama, y tamizaje con ultrasonido para lo que tiene que ver con ovario y endometrio en caso de que el médico identifique algún riesgo. Hay otra patología que uno escucha muy frecuentemente. Ajá. Ahora que estamos hablando principalmente de la parte interna y es de los quistes en el ovario. Okay. Que eso, todo el mundo habla de quistes en el ovario, pero eso es como hablar del reumatismo, no dice nada. Tal vez si nos dice algo al referente. El ovario tiene un proceso mensual desde el momento en que baja la primera menstruación, donde hay un pequeño folículo, que es un ovulito chiquitito que crece a lo largo del mes y que en mujeres sanas, aproximadamente el día 14, ese folículo se libera y eso rompe el ovario. Entonces, en ese proceso estamos todos los meses. En algunos casos la mujer no ovula y entonces ese pequeño folículo queda dentro del ovario, empieza a acumular agua y forma los famosos quistes. ¿Okay? ¿No rompe? No rompe, sino que queda dentro del ovario al no tener la ovulación y entonces eso forma el quiste. Entonces te estoy diciendo que la mayoría de las mujeres en algún momento de su vida podrían tener un quiste. Y eso no necesariamente es malo, sino que es fisiológico, es parte del proceso normal de la etapa reproductiva.
En la actualidad me parece que se está haciendo un sobrediagnóstico de los quistes. Es, ¿okay? Todas las personas tienen quistes, digamos en la adolescencia existen unas pequeñas formaciones que nosotros llamamos ovarios polimicrofoliculares, que son pequeños quistecitos que se forman en el ovario, que son por inmadurez, son por ser adolescentes y que son completamente fisiológicos y normales. ¿Okay? Entonces muchas chicas andan por la calle diciendo que tienen quistes y en realidad son fisiológicos y son normales de la etapa. Hacia ahí va mi pregunta, porque uno, todos tienen quistes en los ovarios. Todos tienen quistes. Cosa diferente es el síndrome de ovario poliquístico, que esa es una enfermedad metabólica y endocrina que da algunos cambios en el ovario en etapas ya de la vida adulta. Entonces, eso es diferente y esos tampoco es que son malignos, nadie va a morir de síndrome de ovario poliquístico. Pero entonces, el mensaje es, la mayoría de estas imágenes quísticas son fisiológicas, son benignas. Algunas requieren tratamiento, otras no, pero es en la minoría de los casos que estamos frente a un proceso maligno o canceroso. Okay. Doctora, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hemos llegado al final del programa. Nos quedaron algunas preguntas, pero el tiempo no... Ya no. ¿Verdad? Está bien. Agradecerle nuevamente y esperamos... Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Hemos llegado al final de un capítulo más de Vivir Mejor. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la conversación de hoy con nuestra invitada haya sido de su provecho y para su bienestar, y los esperamos en nuestra siguiente edición. Hasta pronto.